Buenos días, quiero dar gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, a la Corporación de Actividades Deportivas. Soy el profesor Martín López Isaías de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Muy contento, muy agradecido con la vida, con Dios, que me da la oportunidad de poder estar aquí y compartir con ustedes una clase en casa de Taekwondo, esperando sea de su agrado. Y bien, el taekwondo, como saben, es un arte marcial proveniente de Corea, el que practicamos nosotros de Corea del Sur. La universidad pues ya tiene muchos años. Ahorita es una clase para principiantes, una clase en casa, pero vamos a iniciar como se inicia tradicionalmente, con una meditación, que me pregunto quién soy y por qué estoy aquí, y vamos a ir a realizar un calentamiento articular. Luego los ejercicios en casa básicos y después un relajamiento al final. Hacemos el saludo, que lo es tradicional. Chariot, Kyunjet, posición de meditación, Muñón. Muñón Chichat. Command. Señor, Kinje, bien, iniciamos con el calentamiento articular. Tobillo, punta y talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas, delante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me hinco ahí, me hinco. Suavecito hacia atrás, 1, 2, 3, ahí dependiendo de la capacidad, ahí de la capacidad, la movilidad articular, cada quien ahí, vamos, se puede hacer más atrás, incluso aquí, lo puedes hacer aquí, y ahí estiramos cuádriceps, atrás, bien al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Me siento. Rodilla derecha. Al frente, al glúteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cruzo. Listo. 1, 2, 3, bien, dos del lado contrario. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cruzo. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frente. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, recojo rodillas a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me pongo de pie, cintura, listo, a la izquierda, desde izquierda a derecha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Giros. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazo al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cruzando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora juntos. Cruzo. 1, 2, atrás. Listo. 1, 1, 2, atrás. Listo. 1, derecho, izquierdo, atrás. 1, 1, 2, atrás. Listo. 1, 2, vamos, atrás. Listo. Bien. Vamos, ahí me sigo ahí moviendo mis articulación de mis brazos, de mis hombros. Cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a iniciar el calentamiento articular con la intención de ahí de lubricarnos. Ya hicimos nuestra lubricación de articulaciones. Vamos a empezar el calentamiento, a terminar el calentamiento general. Ahí empezando a elevar nuestra temperatura corporal. ¿Sí? Vamos a estar en el lugar subiendo rodilla. Derecha 5, sale va. 1, 2, 3, 4, 5, cambio izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, cambio derecha. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, bien. Derecha bajando la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, una más. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Ahí inhalamos, exhalamos. La clase es de una intensidad baja, ¿sí? Con diversos ejercicios generales para que se puedan aplicar ahí, ¿sí? Queridos, que iniciamos para iniciar el pateo o las defensas o lo que vamos a estar realizando. Bien. ¿Listo? Vamos a hacer rodilla derecha 1. La cruzamos ligeramente girando nuestro pie de apoyo. 1, 2. Y ahí caigo y me vuelvo a regresar a mi lugar. Lo hacemos. 1, acomodo. 2, que no te agaches. 3, 4, 5. Cambio izquierda al frente y cruzado. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, bien. Aquí para elevar ya nuestra temperatura, vamos a hacer combinaciones de pasos yogis con saltos que yo le llamo una estrella, que acá en la red les llaman jumping jacks. Aquí vamos a hacer 10 yogis, 10 saltos, 10 escaladoras, ¿listo? Lo vamos a hacer 3 veces, vamos a dar la pausa ahí, como tú vayas sintiendo ahí, que no se comprometa tu respiración, tu frecuencia cardíaca no esté a tope, ¿listo? Hablamos de una intensidad baja desde, estamos haciendo, o sea, le hacemos 10 yogis, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, escaladora posición, ¿listo? Hacemos 10. Bien, ¿listo? Doy una pausa ahí. Inhalo, exhalo. ¿Listo? La segunda. Empecé con la derecha. El paso yo voy a empezar con la izquierda. ¿Listo? 1, 2, 6. ¿Listo? Saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abajo. ¿Listo? Muy bien, ¿listo? La tercera. Inhalo y exhalo. Listo. Mire. Listo. Bajo. Muy bien.
¿Listo? Inhalamos, exhalamos. Nariz. Ahí sostenemos. ¿Sabe? Uno más. Bien. Puedes tomar agua. La hidratación es importante, recuerda. Bien, listo. Sí traigo mi cubreboca de Goyo también, pero si me lo pongo me agito más de lo normal, pero sí, sí lo traigo, o sea, precisamente para invitarte a que te sigas cuidando. De hecho, ejercitarte es una forma de cuidarte, de que sigas en esa parte. Ejercitarte es sentirte vivo. Sentirte vivo, el darle un agradecimiento a quien tú creas, a la vida, a Dios, a lo que le vayas, de que estamos el día de hoy aquí. Y bien, vamos a continuar. Bien, vamos a hacer los yogis, ahora vamos a avanzar, dependiendo de tu espacio. Adelante, voy a regresar con talones y voy a terminar con saltos ahí. Voy a hacer yo 5 saltos, 3 vueltas. Tú lo puedes combinar ahí dependiendo de tu espacio. Aquí más intenso, me regreso con talones y aquí hago saltos, 5. ¿Sí? ¿Listo? Vamos ahí. Recuerda, es importante irte motivando. Tus procesos de voluntad, tus procesos volitivos se ven incrementando, pero también la importancia de cómo estamos respirando, de nuestra frecuencia cardíaca, que no llegue a tope, ¿sí? Que no sientes así, que no tenemos un pulsómetro para estarla midiendo, pero que tampoco llegue así, que sientas que estás escupiendo el hígado, el riñón y el corazón, todo junto, ¿no? No se trata de eso, ¿listo? Vamos, sale, viene, atrás, 5, otra vez, atrás, 5, otra vez, atrás, 5, muy bien, ¿listo? Ahí caminamos, inhalamos, exhalamos. Muy bien, muy bien. Lo voy a hacer. Voy a cambiar el ángulo por si no tienes alguna visión de ahí. Bien, yo lo voy a hacer ahora, que sería lateral, pero sigue siendo lo mismo. Adelante. 3. Atrás 3. 5 saltos. ¿Listo? 3 veces. 5. Sale. Uno más. Bien. Eso es. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Importante, recuerda. Ejercitarte de forma periódica. Hay muchas actividades aquí en Deporte UNAM. Diario hay actividades. Toma la que más te guste, pero ejercítate. Eso es importante. Desde que se muéstrale al mundo tus ganas de vivir, tus ganas de hacer algo. Eso es importante. Por eso la importancia de activarnos, ¿sí? Muy bien, bien, listo. Vamos a hacer un poco de flexoelasticidad y vamos a estirar. Vamos a bajar, cada quien depende de su rango articular ahí. Bajamos sobre la derecha. 10. Cambio. Volvemos un poco más, dependiendo ahí tu capacidad. Ahí vamos suavecito ahí. Estoy abriendo ahí. Ahí, vamos, si puedes girar.
sigue abriendo. Igual. Bien, vamos a hacer nuestra posición de combate que usamos en el taekwondo deportivo, o incluso en la misma defensa personal la puedes usar. Hoy estamos hablando del taekwondo deportivo. Recuerda que el taekwondo es un arte marcial. Una diferencia básica entre un arte marcial y un deporte: el arte marcial tiene códigos, el deporte tiene reglamentos. Los reglamentos cambian, los códigos nunca cambian. ¿Sí? Bien, aquí estoy. Aquí voy a hacer mi guardia derecha, mi guardia izquierda. ¿Sí? Mi mano tiene que estar cubriendo mis costillas, mi mentón, mi oído. ¿Sí? Y para poder avanzar o poder hacer un movimiento más, voy a levantar los talones. Entre menos parte de mi pie esté tocando con el piso, con la superficie, el movimiento lo puedo hacer más rápido. A medida que esté tocando más, el movimiento se alenta, se hace más lento. A medida también de que haya más la superficie más apoyada en el pie, se provoca fricción, se pierde energía. Si estoy aquí, voy a avanzar. Uno, voy a hacer cinco, ¿listo? Dale, uno, dos, tres, adelante, atrás, cuatro, cinco, cambio, listo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien, repetimos. Importante no chocar los pies, no choques tus pies en los avances, chocas, desequilibras. La posición, lo importante que me da es equilibrio para poder hacer movimiento. Y el taekwondo es un arte marcial de movimientos muy económicos. Yo, para avanzar al frente, necesitaría hacer dos pasos, luego en uno, en un movimiento y regreso. ¿Listo? Lo hacemos nuevamente. Vamos ahí, ahora vamos a acompañarlo con tres brinquitos. Avanzamos y regresamos. Uno, dos, tres, adelante, atrás. Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres, adelante, atrás. 1, 2, 3, atrás, uno más. 1, 2, 3, adelante, atrás. Cambio, listo. 2, 3, adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Muy bien. Vamos a ver dos modelos técnicos muy básicos, ¿sí? El apchagi y el pichagi. Uno se pega con la bola del pie y el otro con el empeine. Primer modelo, bien, vamos a subir nuestra rodilla, ¿sí? Aquí precisamente vamos a prepararlo. Vamos a hacer uno, regresamos, dos, regresamos, ¿listo? Sale cinco derechas, cinco izquierdas. Uno, atrás. Dos, uno, dos, tras, uno, tras, dos, último, uno, dos, listo, izquierda, uno, tras, dos, uno, tras, dos, uno, tras, dos, último, uno, tras, dos. Incluso lo puedes hacer más rápido, a lo más rápido, no hay problema de eso. Bien, complementamos, hacemos uno, regresamos atrás, dos, hacemos dos, ¿listo? Sale, derecha, uno, atrás, uno, dos, listo, dos, sale, listo, cuatro, cinco,
Bien. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. ¿Listo? ¿Listas? Ahí inhalamos, exhalamos. Bien. Quisiera saber si al momento tienen alguna duda, me lo pueden hacer llegar por el chat. Con gusto. Soy el profesor Martín López Isaías, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, orgullosamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? Bien. Siguiente modelo técnico. Aquí subimos la rodilla de frente, cruzamos la rodilla aquí al estómago y hacemos pitch aquí. Ahí. ¿Listo? Hacemos 5. 1, rodilla. Giro pie de apoyo. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Cambio izquierda. 1. 2. 1. Gira el pie de apoyo para que se maneje la cadera. 2. 1. 2. 1. 2. ¿Listo? 1. 2. Bien, ¿listo? Muy bien, inhala, exhala. Bien. Espero ahí vayan sintiéndose a gusto. Son ejercicios muy básicos de patadas, muy básicas del taekwondo. Aquí te pueden servir. Vamos a hacer un poquito de manos, ¿sí? Vamos a estar parados aquí igual, ¿sí? Y ahora con el puño de atrás, mi mano aquí cubriendo, abajo en medio, voy a pegar aquí. Lo puedo hacer en uno y dos, o lo puedo hacer al mismo tiempo, como tú sientas. Lo voy a hacer al mismo tiempo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, cambio, listo. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, cambio, listo. 1, 2, 3, 4, 5, que se ve ahí como un, estás ahí sacando un golpe. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, bien. Vamos a hacer unos ejercicios de fuerza. Ahí toma agua, hidrátate. Hacer un pequeño circuito de fuerza. ¿Listo? Primero de piernas, sentadillas es con desplantes. Después tren superior, rechaces con lagartijas. ¿Listo? Vamos a hacer. Hacemos desplante al frente. 1. Desplante atrás. 1. Sentadilla. Sí, vamos a hacer 5 derechas, 5 izquierdas. Listo. 1. 1. 2. 3. 4. 5, izquierda. 2. 3.
Bien, listo, posición de lagartija. Bien, rechace, listo, 10. Diez lagartijas. Se me queda abajo. 5 segundos. Arriba, otra vez abajo, 5 segundos. Arriba. No más. Arriba. Arriba, última. Muy bien. Inhala, exhala. Toma agüita. Creo que nadie me ve, pero ya me verán después. Están durmiendo. Es decir, ese circuito de fuerza le podemos aumentar el número de repeticiones, o lo puedes hacer más rápido, como tú gustes. Bien, hacemos otro de fuerza. Posición de sentadilla, contracción isométrica. Avanzamos con desplantes adelante y desplantes atrás. Voy a colocar de lado, lo hago aquí, 10 segundos. Delante, desplantes, 1, 2, 2 atrás, 1, 2, otra vez. Otra vez, 1, 2, listo, tercera, adelante, 1, 2, atrás, 1, 2, termina ahí, sale isométrico, sale lateral, 8 pasos. Dos más. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo van esas piernas? Bien, vamos con el tren superior. Desplante. Hacemos la lagartija y avanzamos. Estoy alucinando. Toquen los hombros, rechaces, listo, 1, 2, lagartija, avanzo, 1, 2, lagartija, avanzo, 1, 2, lagartija, retrocedo, 1, 2, lagartija, atrás, 1, 2, lagartija, atrás, 1, 2, lagartija, sale 10. Bien. Bien, ahí ponemos una pequeña pausa. Te puedes secar tu sudor. Se me olvidó mi toallita, es así. Traje mi cubrebocas. Nunca se me olvidó. Gel antibacterial. Pero la toallita me faltó. ¿Sí? De modo. Bien, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están sintiendo? Bien, para no solo todo hacer lo que todo es combate deportivo, vamos a hacer unos movimientos básicos, ¿sí? Para que son las herramientas necesarias y que componen ese combate contra enemigos imaginarios llamados Punzen, que hoy también ya el taekwondo siempre lo he englobado, pero ahora lo toma una parte importante en la competencia. Hoy también el taekwondo, aparte de ser un deporte de combate, es un deporte de apreciación artística con las punzen. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a colocar nuestra mano
derecha al frente, la izquierda, la partimos el brazo en tres, sí, la vamos a hacer entre codo y hombro a la mitad, ahí sin tocar, hacemos fuerte la otra mano en ahí en el hueso ilíaco. Vamos a hacer 20, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, no muevan los hombros, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movemos los brazos ahí. Vamos a hacer ahora con más tensión aquí. Tensión. 5 tiempos. Y luego lo hacemos fuerte. ¿Listo? Hacemos 5 de cada lado. 1, 2, 4, 5. Fuerte. 1. Sale. 1. Es fuerte, fuerte ahí. Fuerte hasta aducción en el pecho. Cierra, cierra los pectorales. 5, fuerte. 1. ¿Listo? Sale. 1. Uno. 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 Fuerte. Último. Fuerte. Uno más. Eso es. Inhalo, exhalo. Taekwondo es un arte marcial, o si lo quieres ver en un deporte que es parte del arte marcial, donde se trabajan todos los grupos musculares, tanto de tren inferior como tren superior. Estamos acostumbrados a ver competencias solo mucho pateo, pero también el punzen, que son eso, patadas, defensas, ataques con codos, puños, todo eso es importante, sí, que lo chequemos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a combinar esta defensa 1, igual en el lugar, 1, de abajo lo hacemos, defensa media, ¿sí? ¿Sí? Hacemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cambió, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, muy bien. Creo que me están mandando saludos, ya me había deprimido ya, pero estaba dispuesto a terminar la clase de todos modos. No hay problema. Bien. Ahora vamos, esas dos defensas. Vamos a hacerlas con una posición que se llama ad cubi, ¿sí? Vamos, que es una posición de la distancia del pie, de delante al pie de atrás, ¿sí? Aproximadamente 3 pies y medio, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer, ¿sí? Ahí, nuestra cadera al frente, ¿sí? Lo hacemos 1, vamos a juntar aquí el pie y hacemos 2, ¿listo? Cada quien tiene su forma peculiar de enseñar los básicos, o sea, no te preocupes si yo te los enseño de una forma, no, tú déjate fluir. Yo los enseño de unas formas variadas, no sé si son las mejores, pero este es mi método de enseñanza. Es 1, junto, 2, derecha, 1, junto, 2, bien, saludos del profesor Héctor Aparicio, mucho gusto profesor, profesor Eduardo Soria, mucho gusto. Y Alex Campos, muchas gracias. Sentí que estaba solito en el día de hoy, pero bueno, ya me animaron. Hacemos otra vez 1, 2, regreso. 1, 2, 1, 2, bien. 1, 2, uno más. 1, 2, más, 1,
dos, uno más. Uno, dos, muy bien. Inhala, exhala, puedes tomar agüita ahí. Vuelvo a insistir, es una clase para gente interesada en el taekwondo que va iniciando, principiantes o personas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, que nunca habían tenido la oportunidad de practicar un entrenamiento de taekwondo. Principalmente es dirigido a esas personas para que lo conozcan, ¿sí? Bien, listos, listas, listas y listos. Vamos a agregar una tercera defensa, ¿sí? Hacemos uno, dos, abajo preparamos defensa alta, tres. Listo, uno, dos, tres. 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 Muy bien, ahí muevo mis brazos. Bien, por aquí para precisamente para seguirnos ejercitando, vamos a combinar, vamos a hacer patada de frente, circular, ¿sí? Y aquí mismo hacemos defensa baja con un golpe, ¿sí? Eso es para estimular tu cognición, no es ningún básico de ningún programa técnico, solo es para estimular tu cognición, para que ahorita que estamos viviendo este estrés, esta situación difícil, también nuestras neuronas no solo estén alimentados con estrés, sino alimentemos nuestra cognición. Estar ahí porque no nos acostumbramos a hacer siempre lo mismo. Hacemos guardia derecha, apchagi 1, pichagi 2, 3, 4. ¿Listo? Dos veces. Listo. Hacemos 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Chumbi. ¿Listo? Guardia. 1, 2, 3, 4. Cambio del otro lado. Guardia izquierda. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Una más. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Si tú ya practicas taekwondo, tienes un grado, ahí puedes combinarlo, esos pateos, con otros básicos de manos. Bien, hacemos otro para allá, para aquellas personas que han entrenado. Hacemos apchagi, pichagi, zona larimaki, golpe. Listo, tres veces. Lo hacemos dos veces. Chumbi, guardia. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Voy. Chumbi. 1, 2, 3, 4. Cambio de guardia. Chumbi. Guardia. 1, 2, 3, 4. Uno más. Chumbi. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Inhalo, exhalo. Ya estamos por cerrar la sesión. Para no olvidar esa parte bonita del taekwondo tradicional, de taekwondo de antaño, vamos a hacer unos ejercicios de abdominales, de abdomen. Vamos a empezar con plancha y vamos a combinar algunos ejercicios ahí, ¿sí? Bien, vamos a hacer plancha. Listo. 20 segundos, dale. Para quien pueda hacerlo más, puede hacer más. Bien, cambiamos. Bien, elevaciones de tronco, listo. 1, 10. Bien, aquí ponemos los pies estirados, hacemos toques, 10,
Bien, adelante y atrás juntos. 10. Arriba y abajo, largos, 20. Muy bien. ¿Listo? Esa parte importante del abdomen. La plancha, ahí trabajamos fuerza general. Abdomen, fuerza. Lumbares también. Glúteos, hombros. Bien. ¿Listo? Lo repetimos para ir terminando. ¿Listo? Vamos fuerte. Vamos a aumentar a 30 segundos. Bien, eso es. Sale, levantamientos de tronco. Vamos, viene. Bien, listo, toques. Ahí aguanto. Bien, adelante y atrás. Arriba, 20. Bien, muy bien. Eso es. Bien. Espero ahí hayan podido trabajar bien su abdomen. Bien. En mi punto de vista muy personal, una sesión se está terminando. Aunque sea en entrenamiento en casa, es importante bajar la frecuencia cardíaca. Vamos a trotar suavecito adelante, atrás, suave, moviendo los brazos. Ahí suavecito. Vamos ahí, precisamente favoreciendo que se baje nuestra frecuencia cardíaca. Exhalamos, inhalamos, inhalamos, exhalamos, exhalamos. En lugar, inhalo, 5 segundos sostengo, exhalo, uno más. Uno más. Y vamos a hacer estiramiento, la parte de relajación, para ir terminando nuestra sesión del día de hoy. Muy agradecido con Dios, con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Facultad de Superior de Aragón, que me dan la oportunidad de estar aquí, al licenciado Valentín Albarrán, que me invitó. Muchas gracias. 10 segundos, cambio, inhalo arriba. Cada mano, cada tobillo. Listo. Arriba. Frente. Atrás. Frente. Bien, en el piso. Nos hincamos. Bien, frente abajo ahí. Frente abajo. Bajo mi cabeza. Bajo la cadera. Otra vez. Bajo otra vez. Atrás. Inhalo, exhalo, pongo de pie, listo, me arreglo mi uniforme, si traigo uniforme,
Bien, pues voy a reiterar el agradecimiento por la oportunidad de que me dieron de estar aquí. Los que me siguieron en vivo, muchísimas gracias. Espero vernos pronto. Invitarlos a que sigan cuidando con las medidas de sanidad y las medidas de la sana distancia, del cloro, del gel y todo eso. Pero ir cuidando también tus pensamientos, tus emociones. Vivimos en mucho estrés y cualquier estímulo a tu alrededor, una risa, algo te hace sentirte que es para ti. Lo más importante es saber que tienes la proximidad de un ser humano, el cual necesita posiblemente ayuda, tanto tú como él. Y hoy lo que nos puede sacar adelante en esta situación adversa, en esta situación de pandemia, es precisamente eso: regresar a esos valores de la empatía, de la identidad y la pertenencia que los seres humanos lo hemos perdido. Pero sentirte de verdad empático, identificado con alguien perteneciente, eso es lo que ha distinguido a la UNAM. Sentirte ese escudo azul y oro, como lo dice el libro universitario, ¿sí? Luchemos sin cesar por tu azul y oro. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a terminar como es hoy sugerido en el taekwondo tradicional, con una meditación. Saludo. Chirio. Kinje. Muñón. Muñón. Chisha. Comán. Chariot, Kinje, un abrazo a la distancia, que tengan muchas bendiciones, sobre todo mucha salud y mucha paz. Feliz 2021, muchas gracias.